El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algunos me han dicho que están orando siguiendo el bosquejo indicado por el Padre Nuestro. Recuerden ahora que no se nos dio esta oración para que necesariamente la memoricemos y luego la repitamos todos los días como un rito. Pero Jesús les enseñó a sus discípulos esta oración para que ellos pudieran aprender un bosquejo para la oración. A veces, con gran sinceridad en nuestro corazón, acudimos a la oración. Pero la oración parece no ir a ninguna parte, no parece tener ninguna estructura. Parece que usted está orando solo por costumbre. Ora por todo y por nada, pero no parece lograr un flujo. Jesús dice que si uno realmente quiere ser eficaz en las oraciones, esta es una de las formas en que puede hacerlo. Empiece con alabanza. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Continúe con sus prioridades, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Alábelo, ore sus prioridades, y luego, en el versículo 11 se nos dice que debemos pedir. En el Nuevo Testamento se nos dice que pidamos y se nos dará, que busquemos y hallaremos, y que llamemos y se nos abrirá. Este es un buen plan: pedir, buscar, llamar. Pida y recibirá. Hemos alabado al Señor, hemos colocado las prioridades en nuestra vida conforme a su reino. Ahora dice que es tiempo de pedir. ¿Cómo se pide? En la sección que empezamos con este versículo, nuestras necesidades diarias son lo que tenemos delante. Alguien ha dicho que esta oración empieza y termina en el más alto de los picos montañosos. Empieza con nuestro Padre que está en el cielo glorificado y concluye con reino y gloria. Entre los dos picos tenemos un viaje al valle en donde todos nosotros vivimos, en el valle de la necesidad. Exploramos las necesidades de nuestra experiencia. Empezamos la oración con Dios y terminamos la oración con Dios. Empezamos con nuestro Padre y terminamos con tuyo es el reino, el poder y la gloria. Pero entre estos dos sujetalibros están las cosas con las que lidiamos todos los días: nuestra necesidad de provisión, nuestra necesidad de protección, nuestra necesidad de las prioridades debidas. Así que hoy, en la frase que tenemos delante de nosotros, hay muchas lecciones para aprender. En esta breve petición tenemos la respuesta para algunas de las necesidades más desafiantes y profundas de la vida. Tengo anotadas varias cosas que pienso que caen en el campo de esta petición y que me gustaría compartirlas con ustedes, y espero ilustrarlas, y que nos ayuden a comprender la verdad de este breve versículo y hagan una diferencia en nuestras vidas desde hoy mismo, cuando nos dediquemos a orar. En primer lugar, cuando usted lee esta breve petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta petición le anima a depender de Dios. Cuando el Señor nos instruye a que oremos por nuestro pan de cada día, nos recuerda que todos nosotros, sin que importe en qué punto nos hallemos en la vida, todos nosotros dependemos totalmente del Señor para la provisión diaria de todas nuestras necesidades materiales. Pienso que ustedes comprenderán antes de que terminemos hoy que realmente, cuando se observan las cosas a fondo, todos nosotros dependemos totalmente del Señor. En el Salmo 104, el salmista nos recuerda la dependencia universal que todos tenemos en Dios. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. El salmista dice que si por un solo minuto Dios cerrara su mano o por un minuto no proveyera, nos veríamos en serios problemas. Dios es quien alimenta la boca en toda la humanidad. No importa cuál boca sea o en dónde se halle la boca, Dios es, al final de cuentas, el responsable por toda nuestra provisión diaria. Todos los días, Dios gasta más que nuestro tesoro nacional para alimentar las bocas con hambre de las golondrinas del mundo. No deberíamos sorprendernos al leer en la palabra de Dios que Él se interese a sí mismo en nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
En el Nuevo Testamento hay un versículo que dice que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando enseñamos ese pasaje, a menudo hablamos de la importancia de las cosas espirituales por sobre las cosas materiales. El hombre no vive solo de pan, eso es material, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, eso es lo espiritual. Pero hay más que eso. El hombre no vive solo de pan. Eso significa que el pan en sí mismo no tiene valor para nosotros a menos que el Creador le haya dado valor al pan. En otras palabras, el hombre no vive solo de pan, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es que el pan satisface las necesidades del cuerpo humano? ¿Cómo es que las cosas que brotan de la tierra y que ponemos en nuestras mesas para comer tienen en sí propiedades de energía que nos dan fuerza y nos hacen crecer? ¿Cómo ocurre eso? Es debido a la palabra que sale de la boca de Dios. Dios habla, y la semilla tiene propiedades de energía y fuerza que todos necesitamos. Si Dios retirara su mano, el pan no tendría ningún valor ni ninguna nutrición. Es debido a la palabra que sale de la boca de Dios. Dios habló para que así sea. Les ha dado a las hierbas del campo la energía que se puede transformar en energía para nuestros cuerpos. Detrás de todo esto está Dios. Usted dice que horneó el pan. ¿No le dice eso que Dios se lo dio? Maravilloso. Este es un paradigma para pensar. Detrás de la hogaza está la harina blanca. Detrás de la harina está el molino. Detrás del molino está el trigo y la lluvia, y el sol y la voluntad del Padre. Tal vez usted haya mezclado los ingredientes y puesto en el horno la preparación, pero si Dios no hubiera puesto el sabor y la energía en la semilla y en el trigo y en la harina, usted estaría sentado comiéndose un pedazo de cartón. Dios le dio el sabor, Dios le dio la energía, es el pan de Dios, palabra que sale de su boca. La próxima vez que usted tome asiento para comer, observe la mesa, rastree todo lo que ve de vuelta a la tienda. ¿Dónde lo consiguió la tienda? ¿Dónde lo consiguió el molino antes de enviarlo al mercado? ¿Dónde estuvo antes de ir al molino? ¿Cómo es que lo tenemos hoy? Todo lo que tenemos vuelve al pan que Dios provee. Dios es el dador de todo lo bueno. El problema que tenemos en comprender esto es que la mayoría de nosotros jamás hemos tenido un solo día de nuestras vidas sin alimento. Observe a nuestro alrededor. ¡Cuán saludables estamos! Sé que soy un ejemplo reluciente de la provisión de Dios para su pueblo. Han habido un par de ocasiones en mi vida cuando me he asustado respecto a esto. Ustedes no lo comprenderían viviendo aquí, en California. He estado aquí por 15 años y en todos esos años que he sido pastor de esta iglesia, jamás hemos faltado algún domingo debido al mal tiempo. Pero cuando pastoreaba en Fort Wayne, hubo un año en que no pudimos ir al templo 3 domingos en el mismo invierno debido a que simplemente no había manera de llegar. En ese entonces teníamos un programa de televisión que se transmitía en vivo. Un domingo, aunque usted no lo crea, tuvimos que salir y buscar al camarógrafo en trineos de nieve motorizados, tuvimos que ir a recoger de la misma manera al solista y yo llegué al templo en otro de esos vehículos. Tuvimos una asistencia de unas 10 personas. La ciudad entera nos vio en ese programa, porque nadie podía salir a ninguna parte. Frente a nuestra iglesia había una carretera principal que daba a una de las arterias de la ciudad. Observé por mi ventana y vi algo así como 1.5 metros de nieve cubriendo toda la carretera. Las autoridades cerraron el camino. Alguien había tomado una pala y abierto un sendero precisamente en medio de la autopista. Estoy seguro que se podía ver la línea divisoria. Al mirar hacia afuera, vi a la gente en trineos, tirándolos por esa angosta zanja precisamente en medio de la carretera, yendo a la tienda cercana para ver si podían conseguir algo de pan. Pero los estantes de la tienda estaban vacíos, porque los camiones que traían el pan no podían avanzar por ese angosto sendero abierto en plena carretera. El pánico fue momentáneo. ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos sin comida?
Hay muchas personas en el mundo que tienen esa experiencia todos los días de sus vidas. ¿No ha sido bueno Dios con nosotros al darnos el pan? Dios es bueno, maravilloso y provee. Dios es el Dios del pan. Esta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estimula nuestra dependencia en Dios. Me alegro de que seamos gente cristiana. Inclinamos la cabeza y lloramos antes de comer. No lo haga por costumbre. Hágalo con gratitud de corazón. Dios es el proveedor. La segunda cosa que usted puede notar al leer este breve versículo es que esta petición examina la disciplina en nuestras vidas. No dice, danos hoy nuestro bistec diario, danos hoy nuestra langosta diaria. Dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Alguien me dio un breve artículo sobre el Padre Nuestro, incluido en ese artículo se halla un párrafo titulado La Nueva Oración del Señor, que es una paráfrasis basada en las necesidades que muchos piensan que tienen. Dice así, público nuestro que estás en la tierra, santificado, o por lo menos grandemente estimado, sea nuestro nombre. Venga nuestro destino, hágase nuestra voluntad en el cielo, así como en la tierra. Danos hoy nuestras indulgencias diarias y ayúdanos a amarnos y a perdonarnos nosotros mismos, así como amamos y perdonamos a otros. No nos metas en dificultad, sufrimiento ni desdicha, mas líbranos de las necesidades que no son suplidas, porque nuestro es el reino, el poder y la gloria, por lo menos aquí y ahora, que es lo que cuenta al fin y al cabo. Esto es severo, pero también es cierto. El Padre Nuestro no dice, Señor, dame todo lo que quiero. No dice, Señor, quiero todas estas cosas y es tu responsabilidad dármelas. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Me recuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo, gran ganancia es la piedad con contentamiento. Si usted ha conseguido lo que necesita y tiene a Dios, lo tiene todo. Dios dice que somos responsables por pedirle sencillamente que supla nuestras necesidades. Si ustedes observan en su Biblia, en el capítulo 6 de Mateo, verán cómo debemos hacer esto. Dice en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Básicamente, ¿cuáles son nuestras necesidades? Algo que ponerse, algo que poner dentro y algo que poner encima. Dios dice que se ocupará de eso si confiamos en Él. Algunas personas dicen que Dios no hace esto por ellas. Quiero preguntarle, ¿se lo pidió? ¿Se lo pide todos los días? Conforme pasan los años, la vida se vuelve tan diaria. Pienso que he dicho más en este último año. Simplemente tengo que tomar esto un día a la vez. Pan cotidiano. Dios no ha prometido al enseñarnos esta oración que simplemente podemos nombrar algo y reclamarlo. Dios ha dicho que suplirá nuestras necesidades, nuestro pan de cada día. Hace tiempo, asistí a la Convención Nacional de Comunicadores Sociales Cristianos en Dallas y en un momento muy emotivo tuve la oportunidad de conocer a Jim Baker, quien me informó, bañado en lágrimas, que había escuchado nuestro programa de Momento Decisivo en inglés durante su encarcelamiento. Cuando le conocí, él estaba terminando un libro que poco después salió. Es un libro grande, voluminoso, de 500 páginas. Se titula en inglés Hice Mal. Tiene su retrato en la cubierta. En ese libro cuenta que escuchó Momento Decisivo mientras estaba en la cárcel. Pero también dice algunas otras cosas que quiero decírselas hoy, porque tal vez haya algunos que me oyen predicar y hablar de la provisión divina y que tal vez no comprendan que Dios no ha prometido hacernos ricos, no ha prometido darnos buena salud a todos. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. En uno de los capítulos de su libro, Jim Baker escribe, durante mi tiempo en Rochester, observé algo que me parecía que había metido en problemas a todo preso.
Era algo insidioso, extendido, algo que yo también había tratado de tapar y hacer a un lado en mi propia vida. El amor al dinero. La razón básica por la que algunos banqueros, hombres de negocios de Wall Street, médicos y otros están en la cárcel es porque hicieron algo para conseguir dinero. Me di cuenta de que el 60% de los presos que se hallan en la cárcel debido a crímenes relacionados con drogas, la mayoría de ellos están presos no debido a una adicción a drogas, sino debido a una adicción a la droga del dinero. Fue, para empezar, su insaciable deseo de tener más dinero lo que les llevó a vender drogas. No el deseo de arruinar la vida de alguna otra persona, ni tampoco de lograr enredarlos en las drogas. El deseo lujurioso por el dinero, desenfrenado, lleva el potencial de destruir tanto al que compra como al que vende. Cuando se acercaba el tiempo de mi audiencia con vista a la libertad bajo palabra, había concluido mi estudio de todas las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento. Para mi sorpresa, después de meses de estudiar a Jesús, concluí que Jesús no tiene nada de bueno para decir respecto al dinero. La mayoría de las declaraciones de Jesús respecto a las riquezas, bienes y ganancia material están en un contexto negativo. Incluso el hijo pródigo, una de mis historias favoritas relatadas por Jesús, cobró un nuevo significado cuando lo leí por primera vez desde la perspectiva de las palabras de Jesús. Rápidamente noté que la historia empezó con el hermano menor diciéndole al padre, «Dame, dame, dame, mi parte de la herencia». Ni siquiera dice, por favor, dame. Simplemente lo exige, y antes de que pasara mucho tiempo, el joven acabó en una posilga. Empecé a ver que la ruta más rápida a una posilga empieza con dame. La ruta más rápida para la gran posilga, la penitenciaría federal, empieza con la misma frase, dame. Quedé asombrado por esta nueva revelación, pero más allá de ello, me preocupó mucho. Conforme el verdadero significado de las palabras de Jesús sobre el dinero hicieron impacto en mi corazón y mi mente, me dio náuseas. Hice mal, me equivoqué, estaba equivocado en mi estilo de vida, pero fundamentalmente estaba equivocado en mi comprensión del verdadero mensaje de la Biblia. Y no solo estaba equivocado, sino que estaba enseñando lo opuesto de lo que Jesús había dicho. Eso me partió el corazón. Cuando me percaté de que yo había estado contradiciendo a Cristo, quedé horrorizado. Por años había abrazado y promovido un evangelio que algunos escépticos habían titulado el Evangelio de la Prosperidad. No me importó la etiqueta. Por el contrario, me sentía orgulloso de ella. Tenía la razón absoluta, les decía a los que me criticaban. Lo predico y lo vivo. Creo en un Dios que quiere bendecir a su pueblo. Incluso llegué al punto en que enseñaba a la gente en el PTL. No oren, Dios, hágase tu voluntad. Cuando oren por riqueza y comodidad, ya saben que es la voluntad de Dios que ustedes tengan todas esas cosas. Pedir a Dios que es conforme a su voluntad cuando Él ya les ha dicho lo que es esa voluntad es insultar a Dios. Es como si en realidad no confiaran en Él o que no creyeran que Él es tan bueno como dice que es. En lugar de orar, hágase tu voluntad, cuando usted quiere un nuevo automóvil, simplemente reclámelo. Ore específicamente y dígale a Dios el tipo de vehículo que quiere. Asegúrese de especificar las opciones y el color que quiere también. Eso es lo que Jim Baker solía enseñar. Lo recuerdo. Luego sigue escribiendo. ¡Qué arrogancia! ¡Qué necedad! ¡Qué pecado! La Biblia dice que no debemos ser presuntuosos con Dios, sino que debemos decir, si el Señor quiere, Él hará esto y aquello. Tal vez no haya sido tan descarado al respecto, pero con frecuencia prediqué el mensaje de prosperidad en Heritage, USA y PTL. Cuando empecé a estudiar las escrituras a profundidad mientras estaba en la cárcel, me preocupó mucho lo que descubrí. Me di cuenta de que por años ayudé a propagar a un impostor. No un evangelio verdadero, sino otro evangelio, un evangelio que decía que Dios quiere que uno sea rico y que los cristianos deben tener lo mejor. Mientras más estudiaba la Biblia, tuve que admitir que el mensaje de la prosperidad no se alinea con el tenor de las Escrituras.
Mi corazón quedó destrozado al pensar que había hecho descarriar a tantas personas. Quedé apabullado al pensar que podía haber estado tan equivocado y profundamente agradecido a Dios por no haberme fulminado como falso profeta. La gente empezó a escribirle a Jim mientras él estaba en la prisión. Me contó algo sobre esto, cuántas cartas recibía y cómo trataba de contestarlas personalmente, hallando que no podía hacerlo. Pero cuando Dios imprimió en su corazón esta verdad de que nuestro pan de cada día no incluye todo lo que queremos, que no podemos simplemente ir y nombrarlo y reclamarlo, empezó a escribir respondiendo a esta gente porque sentía en su corazón el peso de tratar de enderezar lo que había enseñado y que estaba tan errado. Escribió esta carta. Muchos creen que la evidencia de la bendición de Dios es un automóvil nuevo, una casa, un buen trabajo, pero eso dista mucho de la verdad de la palabra de Dios. Si ese fuera el caso, entonces los dueños de los casinos, los traficantes de drogas y estrellas de cine estarían bendecidos por Dios. Jesús no enseñó que las riquezas sean una señal de la bendición de Dios. Es más, Jesús dijo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Si igualamos las posesiones terrenales y las relaciones terrenales con el favor de Dios, ¿qué les vamos a decir a los miles de millones de personas que viven en la pobreza? ¿O qué hace usted si la depresión económica ataca? ¿O qué le dice a los que pierden algún ser querido? Muchos cristianos de dientes para afuera maldecirían a Dios si perdieran todas sus posesiones materiales. Jesús dice, estrecha es la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Es tiempo de que el llamado desde el púlpito cambie de ¿quién quiere una vida de placer y buenas cosas, nuevas casas, automóviles, cosas materiales y posesiones? A ¿quién vendrá al frente y aceptará a Jesucristo y la participación de sus sufrimientos? Jesús nos lleva a venir y morir, morir a nosotros mismos y al mundo para que Él pueda darnos vida. Esas son palabras realmente asombrosas, procediendo de Él. Hasta donde yo puedo ver, realmente las dice de todo corazón. No es una patraña. Eso es lo que Dios ha hecho en su vida. Envió esa carta a algunos individuos y el periódico Charlotte Observer se consiguió una copia y la imprimió en primera página. Se difundió la noticia por todo el mundo. Vi una breve crónica al respecto en la revista People hace algunos meses. ¿Qué nos dice? Hombres y mujeres, por favor, cualquiera que sea su trabajo u oficio, no tomen la invitación de nuestro Señor de pedir nuestro pan de cada día como una invitación a empezar a brincar por todas las tiendas de rosquillas dulces del mundo, diciendo, Dios, me apropio de esto, me apropio de lo de más allá, me apropio de esto. Dios bendice a algunos de nosotros maravillosamente. Dios les ha bendecido a algunos de ustedes maravillosamente. La mayoría de nosotros, si nos detenemos a pensarlo y a echar un buen vistazo a lo que Dios ha hecho por nosotros, estamos tan grandemente bendecidos que no sabríamos qué hacer. ¡Qué bueno ha sido Dios! ¿Qué hace usted al respecto si Dios le bendice? Si le bendice, mejor que sepa que tiene una responsabilidad. Con gran bendición viene gran responsabilidad. Cuando usted examina su declaración de impuestos al final de cada año y Dios le ha bendecido ricamente, mientras más bendecido sea y menos haya reciclado, entonces uno de estos días se va a ver en problemas. Se va a convertir en materialista. Cuando Dios le da más y más, es para que usted pueda usar más y más para su reino. Y sí, Dios le bendice, pero le bendice para que usted sea de bendición para otros. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto elimina todo orgullo y materialismo, porque usted comprende que Dios no nos ha prometido nada excepto el suplir nuestras necesidades. Nuestras necesidades son muy sencillas y muy limitadas. Esta petición elimina la enfermedad de la ansiedad. ¿No es bueno no tener que afanarse? Esta oración no solo elimina todo orgullo humano al traernos ante Dios, no solo elimina el materialismo al recordarnos que debemos orar solo por nuestro pan de cada día, sino que también nos anima con la verdad de que elimina la ansiedad. Pienso que esto es una verdad muy emocionante.
La Biblia dice que nuestra preocupación debe ser orar todos los días por el pan de cada día. La mayoría de nosotros oramos, danos hoy el pan de la próxima semana. Danos este mes el pan del próximo mes. Señor, es octubre y me preocupa cómo todo esto va a acabar a la vuelta de pocos meses. Dios no nos ha prometido nada de eso. Dios nos promete lo que necesitamos día tras día. ¿Recuerda usted la experiencia de Elías, una mujer y la provisión de pan? ¿Recuerda con cuánta frecuencia vemos en el Antiguo Testamento la ilustración del pan, simplemente del pan que necesitamos? ¿Recuerda cómo los israelitas estaban en el desierto y el pan descendía todos los días, debiendo ellos salir y recoger suficiente pan para ese día, observando que la Biblia dice que se les prohibió recoger pan para el día siguiente porque de hacerlo el pan jedería y se dañaría? El único día en que podían recoger lo suficiente para dos días era el día antes del día del reposo, porque la ley les prohibía trabajar en el sabbat. Así que el viernes debían recoger suficiente pan para el viernes y el sábado. Y el milagro de milagros, esos dos días el pan no se podría al día siguiente. Pero cuando trataban de recoger pan para dos días, el lunes o cualquier otro día en que usted pensara que iba a comerlo al día siguiente, cuando trataba de comerlo no podía. Dios dijo que era una cuestión diaria de confiar en Él día tras día. ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo a confiar en Dios diariamente? ¿Cuántos de ustedes están aprendiendo a simplemente darse cuenta de que no saben lo que va a ocurrir la semana entrante, sino que tienen que confiar en Dios para hoy? Mi fe no es tan enorme. He aprendido a confiar en Dios un día a la vez. ¿No es ahí en donde usted se encuentra? ¿Cómo lo hace? Todos los días usted ora, Dios, quiero que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo y suple mis necesidades diarias. Eso presupone que usted habla con un Padre Celestial todos los días. Una de las razones por las que algunos de ustedes están en un plan de semana en semana es porque hablan con Dios solo una vez a la semana. Se asoman el lunes y no saben si van a estar ahí el resto de la semana, así que tratan de hacerlo todo en un solo día. Tal vez sea el domingo. Te veo la próxima semana, Señor. Trata de cuidarme estos 7 días. No, es cuestión diaria. El desafío real de la vida es que la vida es tan diaria. Todos los días acudir al Señor. Esta es la única ocasión en que se halla en el Nuevo Testamento la expresión cotidiano o de cada día. Es la palabra griega epios. Quiere decir día a día. Simplemente confíe en el Señor día a día. Cuando lo hace, no tiene por qué afanarse. ¿Qué tal si Dios no se asoma mañana? Ese no es problema suyo. Hable con Él mañana respecto a mañana. Creo en la planeación de largo plazo, pero no estoy seguro de creer en oración a largo plazo. Creo en planear a largo plazo. Creo que Dios espera que yo planee como si todo dependiera de mí, pero que ore como si todo dependiera de Él. Mi oración debe ser diaria, todos los días, orando y pidiéndole a Dios lo que necesito. Recientemente leí una estrofa compuesta hace muchos años respecto a la ansiedad y el afán. Mejor nunca preocuparse por los problemas mientras el problema no le preocupe, porque si lo hace, lo único que hará será duplicar sus problemas. Siempre nos preocupamos por el mañana y la próxima semana, y me doy cuenta de que tenemos que pensar de antemano. Estoy metido en esto de la administración. Hay que pensar a largo plazo, pero estoy hablando sencillamente de las cosas diarias que tienen lugar en nuestras vidas. Algunos de ustedes están atravesando algo de tensión con alguno de sus hijos. Puedo decirle a ciencia cierta, no lo enfrentará una semana a la vez. Tiene que enfrentarlo un día a la vez. Algunos de ustedes están atravesando alguna tensión con la enfermedad. Tal vez alguien en su familia tiene cáncer o alguna que sufre de otra temida enfermedad. ¿Cómo lidia usted con esto? Usted viene a Dios un día a la vez y le dice, Señor, esta es mi necesidad para hoy. No sé nada en cuanto a mañana, pero hoy te necesito. Ayúdame hoy. La manera en que se enfrenta a su ansiedad es elevando esta oración. Me encanta la historia de Thomas Carlyle.
fue un hombre de Dios que vivió en la ciudad de Londres. Y en uno de sus libros de historia que tengo, he leído que fue un gran estudiante de la palabra de Dios. Nadie entenderá lo que voy a compartir a no ser que le guste estudiar, pero ya que vivía en una sección de mucha actividad en la ciudad, Thomas construyó un estudio que era como una cámara acorazada. Estaba en el último piso de su casa y estaba aislado de todos los ruidos de alrededor. Era como estar en un estudio de grabación. Iba a ese lugar todos los días para su tiempo de estudio. Se encerraba en el cuarto separado de todas las demás influencias que pudieran interrumpir su estudio de la palabra de Dios. Pensó que había resuelto su problema con las interrupciones hasta que comenzó a escuchar un gallo que cantaba en el vecindario que tenía un cacareo tan penetrante que interrumpía su estudio y le enfurecía. Finalmente, encontró al dueño del gallo y le dijo: «Edifiqué este lugar para tener un estudio y he logrado apagar todos los ruidos del exterior excepto el ruido de ese bendito gallo suyo y deseo que usted se deshaga de él». «Por cierto», le dijo, «hasta estaría dispuesto a pagar lo que sea para que se deshaga de ese gallo». Y el dueño del gallo le contestó: «Pues no lo entiendo. No me parece gran cosa. El gallo solo canta 3 veces al día. No entiendo por qué le molesta tanto». Y Thomas le contestó: «Sí, pero usted no se puede imaginar cómo me muero esperando esos 3 ruidos cada día». ¿Entiende eso? Así es más o menos cómo funcionamos nosotros, ¿verdad? Nos preocupamos del gallo que va a cantar. Y Dios nos dice que confiemos en Él día a día, un día a la vez. Luego, finalmente, esta petición agranda nuestro deber de orar. Note que en sus Biblias no dice: «El pan mío de cada día, dámelo hoy». Dice: «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Hay una especie de actitud corporativa en esta oración que significa que no debo preocuparme solamente por mis necesidades. Esta oración es una respuesta al orgullo, materialismo, ansiedad, pero también la respuesta al egoísmo. He repasado yo mismo muchas veces en los pronombres en esta oración. A veces pienso que solo debemos observar nuestro mundo y empezar por fuera y orar luego precisamente en el medio: «Señor, al suplir mis necesidades, suple las necesidades de ellos». ¿Podemos aprender a orar de esta manera? La oración puede ser egoísta. Muchas veces en el pasado, mis oraciones han sido egoístas. He mirado mi propia lista de cosas y le he pedido a Dios todas esas cosas particulares. Cuando he sabido en mi corazón que las necesidades de otras personas eran mucho mayores que las mías. Alguien compuso la siguiente estrofa hace años: «Inclina tu frente y ora, que mientras tu hermano se muere de hambre hoy, no puedes comer tu pan con tranquilidad. Ora que ni la salud, ni la riqueza o la paz pueda adormecer tu alma mientras el mundo yace sufriendo y aducir que te sacrificas». Oremos: «Danos», y reconocemos que es una oración corporativa. «El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». Miren de nuevo la oración: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy». ¿Cómo evitamos que esta oración por provisión se convierta en una petición desordenada de un corazón que procura aprovecharse de Dios? Muy sencillo. No empiece la oración en el versículo 11. Ahí es donde muchos empezamos, ¿no es cierto? Venimos a la oración y de inmediato saltamos al versículo 11. «Dios, déjame decirte cuáles son mis necesidades». Para evitar salirnos de perspectiva, eleve su oración en secuencia. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te adoro». Ahora: «Señor, pido que tu reino venga y quiero que venga a la tierra así como en el cielo. Hágase tu voluntad». ¿Cómo puedo orar egoísta y trivial y materialmente el versículo 11 cuando acabo de decir «hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo»? No es posible hacerlo. Su oración se halla en ese contexto, «Señor, en el contexto de que tu voluntad se haga en esta tierra así como es hecha en el cielo, tú sabes las necesidades que tengo, por favor,
suple esas necesidades. Algunos de ustedes, según dice la Biblia, no reciben respuesta a sus oraciones porque piden mal, para consumir la respuesta a sus oraciones en sus propios deseos, pasiones, y no tienen lo que quieren porque lo quieren para sí mismos y no para Dios. Cuando oramos por nuestros hijos, no debemos simplemente orar por su salud y su espiritualidad a fin de poder sentirnos orgullosos de tener buenos muchachos. Debemos orar para que sean instrumentos útiles y significativos en la obra mayor que Dios está haciendo en la actualidad. Cuando oramos por una casa, no debe ser simplemente como un lugar en que podamos vivir con todas las comodidades de ese edificio, sino que debe ser para que pueda ser usada como instrumento para el reino de Dios, para que Dios exprese su amor y voluntad en la tierra. Cuando oramos, cualquiera que sea nuestra petición debiera caer dentro del contexto de la voluntad revelada de Dios para su reino. Cuando oramos así, podemos orar con gran confianza de que Dios nos oirá y que contestará nuestras oraciones. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta verdad. Algunos de nosotros necesitamos recordar que no hay un solo día que te llega de sorpresa, que lo que necesitamos para este día está disponible de ti, y podemos venir con nuestras peticiones purificadas por tu voluntad. Podemos entrar a tu presencia y orar por lo que necesitamos. Señor, estoy seguro que me escucharán algunos hoy que están preocupados del pan de mañana. Te pido que suplas su necesidad. Has prometido, Señor, en tu palabra que harás eso. Que tampoco seamos tan tímidos en cuanto a todo esto que no te pedimos, porque no tenemos por qué no pedimos. Que tengamos la valentía de acercarnos a ti en el contexto de tu voluntad, que suplas nuestras necesidades. Y te pedimos que tomes estas verdades que hemos aprendido y las selles en nuestros corazones. Te pedimos que nos enseñes a depender de ti. Líbranos de la ansiedad sobre el futuro, porque sabemos que tienes cuidado de las aves, y siendo así, ¿cómo no te encargarás de la corona de tu obra creativa? Te pedimos también que nos ayudes a incluir en nuestras oraciones a otros y sus necesidades. Te damos la gloria y te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén.